conciliario del Consejo de Hermandades y párroco de Nuestra Señora de la Asunción, don Francisco Gámez, representante de la Corporación Municipal, diputado y concejal de Tradiciones, Antonio Martín, concejala de Cultura, María Ángeles Zamora, artista y pintora del cartel de 2024, María José Luque, presidente del Consejo de Hermandades, José Antonio Barraza, vicario parroquial, don Luis Gautier, hermanos y hermanas de nuestras hermandades y cofradías, cofrades del pueblo palmeño que estáis presentes y aquellos que nos seguís telemáticamente gracias al buen hacer de nuestros medios de comunicación locales, amigos todos, buenas tardes. Tras una Semana Santa distinta, en la cual el Señor nos ha bendecido con aquello que necesitamos para la vida, el mundo cofrade de nuestra localidad no ha finalizado. Como cada año, se nos presenta un tiempo de hermandades de gloria que promete dejarnos un nuevo legado de sensaciones y vivencias que permanecerán siempre en nuestra alma y en nuestra memoria. Así pues, en este 2024, será la imagen de María Auxiliadora, la protagonista del cartel de glorias, que en unos minutos vamos a revelar. Pero antes, me gustaría hablarles del artista que está detrás de esta gran obra. María José Luque, natural de Palma del Río y una enamorada de la pintura desde la infancia, con un talento destacable en la pintura al óleo y en la gestión pictórica. La obra de María José nos ha dejado rasgos de gran eclecticismo técnico, yendo desde un depurado realismo hasta toques impresionistas e incluso expresionistas. Presenta una rica variedad de temáticas, como motivos florales, patrimonio artístico, representaciones de la naturaleza y, lógicamente, arte sacro. Respecto a este último, suyas son obras como La Gloria de la Virgen de los Dolores, El Buen Samaritano en Cáritas o diversas composiciones presentes en varios templos parroquiales. Además, ha colaborado con instituciones como el Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río y en 2022 fue galardonada con el Premio Al-Ándalus a la Creación Artística. Actualmente es presidenta de Pigmenta de nuestra ciudad, siendo mentora en esta noble tarea de varias personas de todas las edades. En esta ocasión, el Consejo y Hermandades y Cofradías de Palma del Río ha tenido a bien encomendarle la tarea de reflejar la arraigada devoción a María Auxiliadora que existe en nuestro pueblo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido parte, como alumnos del Colegio Salesiano San Luis Rey, y le hemos pedido a María Auxiliadora que nos ayude con algún examen que otro? Y hablando de salesianos, me gustaría dejarles con la intervención de nuestro presidente, don José Antonio Barraza. Muchas gracias. Conciliario del Consejo y párroco de la Parroquia de la Asunción, vicario parroquial de la Asunción, concejales de Tradiciones Populares y Cultura, Corporación Municipal, director titular de la Casa Salesiana, Hermana Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús, pintora de la Gloria 2024, María José, hermanos y hermanas mayores de nuestras hermandades, en especial a la presidenta de la Asociación de María Auxiliadora, que hoy protagoniza el cartel de la Gloria 2024. Amigos todos, buenas tardes. Cuando el gozo de la Pascua nos inunda con la gran noticia de la resurrección de nuestro Señor, se nos abre en Palma del Río el tiempo de las glorias, tiempo consagrado a la Virgen María, que en nuestra ciudad está marcado por esas entrañables advocaciones que pasean por nuestras calles, plazas y barrios. Un tiempo que en nuestra ciudad comienza con la presentación del cartel de la Gloria, que pronto podremos disfrutar, y que desde este momento quiero ya felicitar a su autora palmeña, María José Luque Caro. María José, ha sabido plasmar una imagen de nuestra madre María Auxiliadora de extraordinaria maestría, plena de belleza y de religiosidad. Hoy, con este cartel, sumas un logro más al catálogo de tu producción religiosa y cofrade. Felicidades. Ya te comenté, María José, en una de las conversaciones que hemos intercambiado por WhatsApp, que habías pintado a mi Auxi. Lo decía así con cariño, mi Auxi. Mi Auxi es la Virgen de Don Bosco, la que desde 1990, cuando entré en primero de primaria, le rezo todas las mañanas y ahora lo sigo haciendo con mis alumnos. Todos los días le pido que ruegue por nosotros cuando decimos María Auxiliadora de los Cristianos.
y todos los días le pedimos que nos proteja bajo su manto. Las hermandades aquí reunidas estaréis diciendo: mira cómo se le nota al presidente su devoción. Pues sí, no lo voy a negar. Por eso mismo es muy especial para mí esta presentación del cartel de la gloria. Lo considero un regalo que Dios me hace. Será una presentación del cartel que no olvidaré. Además, lo tengo fácil. Solamente hay que recordar el año en el que se va a presentar. 2024. 24, el número de María Auxiliadora, donde celebramos su solemnidad. Estas son cosas del Señor. Hoy tenemos aquí miembros de la familia salesiana y a la Asociación de María Auxiliadora. Asociación con una labor en muchas ocasiones callada y que podría decir que se caracteriza por dos aspectos fundamentales. El primero, la caridad. La asociación destina muchos recursos humanos, de tiempo y económico en ayudar a los más necesitados. Una importante labor en el banco de alimentos. También pagando facturas de luz, de gas y aportando donativos a los proyectos sociales con jóvenes desfavorecidos de la congregación salesiana. El segundo aspecto es el de aumentar la devoción a la Virgen María en la vocación de auxiliadora. Lo hacen con la Eucaristía de todos los 24 de cada mes, con más de 25 capillas de María Auxiliadora paseando y visitando unos 380 hogares, llegando aproximadamente a visitar unas 1.000 personas. Triduo, salida procesional y la solemnidad del día 24 de mayo. En definitiva, tenemos la suerte de tener esta vocación mariana y a la familia salesiana en nuestra localidad. Por último, deseo que este cartel, que pronto descubriremos, cumpla su principal función, que es llevar a todos los rincones de esta ciudad el tiempo de la gloria, el tiempo de la alegría de nuestro Señor resucitado, especialmente en aquellos lugares de nuestro pueblo donde están pasando por un mal momento. María Auxiliadora Cristiano. Bueno, tras estas palabras de nuestro presidente, salidas del corazón, como buen salesiano que es, llega el momento central del acto. Se acercan, rogamos que se acerquen a descubrir el cartel, la autora y el representante de la Corporación Municipal, don Antonio Martín. Una vez descubierta la obra, doña María José nos hablará un poco y nos explicará un poco sus características. Estimados párrocos y miembros de las diferentes hermandades presentes, autoridades, estimados amigos, buenas tardes a todos. Hoy os traigo esta obra creada en óleo sobre lienzo con la que se elabora el cartel Glorias 2024. Es un honor para mí ser la mano que da la vida a dicho cartel. Y de nuevo me siento muy agradecida por la confianza que habéis depositado en mí. Como veis, la imagen principal la protagoniza la Virgen María Auxiliadora, transmitiendo todo lo que ella significa para nosotros. Un auxilio desde el cielo. San Juan Bosco fue para la historia de la Iglesia el gran apóstol de María Auxiliadora. Solía decir: confíen en ella y verán lo que son los milagros.
Con los colores y motivos usados, he pretendido ofrecer un mensaje de esperanza y sobre todo de alegría. El fondo rojo representa el amor y simboliza la vitalidad y la fuerza. Y las flores, una tradición conservada y un propósito de amor a nuestra madre. Que María Auxiliadora os acompañe. Muchas gracias. Una maravillosa obra sin duda, María José, por su simbolismo y por su belleza. Enhorabuena como cofrade y miembro de la Junta del Consejo. Y ahora toma la palabra don Antonio Martín, representante del Ayuntamiento. Bueno, pues, ¿se oye bien? Bueno, pues, buenos días con alegría. Buenos días con alegría por muchos motivos, ¿no? Bueno, buenas tardes ya. Con la alegría de estar aquí en Palma con gente que uno quiere y que aprecia muchísimo, como es los franciscos, el párroco, como son mis hermanos mayores de las distintas hermandades, mi presidente del Consejo de Hermandades, Barrasa, mi presidenta de María Auxiliadora, Mamen, nuestra autora del cuadro, que ya no tengo palabra, María José, mi director titular y padrino Ángel, su mujer, la secretaria Trini, Juan, de la tele, y yo creo que no me dejo nadie más. Sobre todo que está el señor el Sagrario, que es nuestro mejor amigo y nuestra mayor alegría. Y a mí también se me va a notar un poco, aunque venga representando a la institución. Bueno, voy a saludar también a mi compi, que me mata, la concejala de Cultura, María Elsa Morga, que también quiero. Y también mi intervención quiero empezar disculpando a la señora alcaldesa, porque por motivo de agenda no ha podido asistir, pero le hubiera gustado. Pero vamos, que también ha nombrado un consejo de tradiciones para que venga a estos sitios. Digo yo, si no vengo ninguno. Y por ahí voy a empezar, por nuestro ayuntamiento primero, que es la máxima corporación de la ciudad. Y como ya he dicho, pues nuestra señora alcaldesa tuvo bien crear la Consejería de Tradiciones Populares, que yo ostento, y que principalmente pues vierte la relación con la Iglesia, con las tradiciones, con la Semana Santa y con nuestra hermandad, incluida por la Hermandad Madrid, que también está aquí su capataz. De nuestra patrona reina, la Virgen de Belén. Nosotros estamos, si no aquí está el presidente del Consejo, y me puede callar, es su Junta de Gobierno, estamos apostando evidentemente por fomentar las tradiciones que son en este caso la Semana Santa y las Hermandades de Gloria, y no solamente con palabritas, sino también rascando de donde casi no hay para aumentar los recursos, porque al final todo es muy bonito, todo es muy maravilloso, todo son bonitas palabras, pero si no hay recursos que la apoyen, poco podemos hacer. Así que nosotros, con nuestras limitaciones y nuestros fallos, evidentemente, y hablo yo ya en primera persona, pues aquí estoy, como siempre, dispuesto para todo lo que haga falta, siempre que se pueda, ¿eh? Nosotros así vamos a seguir andando y con alegría, evidentemente, de por ello. Y ahora ya me voy a centrar en ti, María José. Has pintado una obra y voy a intentar no emocionarme, porque yo también soy de la familia salesiana, aquí nadie ha dicho nada, y yo soy de la familia salesiana por los cuatro costados. Yo entré en la EB, yo en la primaria, Barrasa, un poquito antes que tú, porque tampoco te vaya a venir arriba, un poquito nada más, y yo también cursé los 8 años de la antigua EB, no hice el bachiller, porque no había bachiller por entonces, pero es verdad que a mí ha calado mucho pues, los salesianos San Luis Rey, y el espíritu siempre alegre de Don Bosco. Evidentemente, nuestra madre María Auxiliadora la llevamos rezando desde que somos niños, la seguimos rezando, evidentemente. Tenemos la suerte de no sé cuántos años llevamos ya, que procesiona por las calles de Palma cada 24 de mayo, y ahí estamos, pues no solamente las familias ancianas, sino toda Palma del Río. Ha reflejado la alegría de Don Bosco, de su madre,
con las flores, ya lo explica tú, no lo voy a explicar otra vez, con el símbolo del rojo que es el amor. Y el amor que tiene, pues la familia salesiana en este caso y su asociación de María Soledadora, pues con toda Palma del Río. Ya lo ha dicho antes también Barrasa, que son a 380 hogares más o menos los que llega pues, el espíritu de la Virgen. Y eso sí que es bonito, además, pues, con donativos y con obra social que me consta que se hace siempre a través tanto de la Asociación María Soledadora como del colegio, que muchos recibos se han pagado cuando también casi no tenía el colegio. Así que enhorabuena por el cartel, enhorabuena al Consejo de Hermandades por el trabajazo que estáis haciendo. Son un equipazo, un equipo de Champions. Y nada, por nuestra parte, lo vamos a seguir apoyando en lo que podamos, ¿vale? Porque aquí su presidente y su junta, yo soy intenso, pero que estos no se quedan atrás, y no se conforman, así que seguiremos trabajando duro. Y yo sí voy a lanzar una cosa ya personal, porque la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, Don Bosco, de Palma del Río, está integrada, no me voy a equivocar, en mi hermandad de la Borquita, ¿no? Vale. No es hermandad como tal, pero sí es una procesión de gloria en Palma del Río. Así que yo voy a lanzar aquí, delante de todos vosotros, ante las cámaras, delante del Señor, por si un año pues tenía bien poner a Don Bosco como procesión de gloria que hay en Palma del Río, y se lo pido también en nombre de su capataz, ¿vale? Así que nada, enhorabuena, yo lo lanzo ya, así que a ver si recoge el testigo, yo espero que sí, y nada, con alegría, como dice Don Bosco, siempre, aunque haya muchas adversidades en la vida, aunque haya muchas, que todos tenemos nuestras cosas, la haba, como digo yo, siempre se cuecen en todos lados, siempre alegre, ¿vale? Así que nada, buenos días y disfrutar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por tus palabras, recogemos el guante de lo de Don Bosco, lo recogemos. Y para finalizar, puesto que estamos en la casa de Dios y no podría ser de otra manera, nuestro conciliario será quien despedirá el acto y nos extenderá la bendición a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo agradezco a todos los que estáis aquí presentes, quiero pues saludar con mucho cariño, en especial a todo el Consejo, a su presidente, pero en especial pues a todos los que estáis aquí, ¿no? Hermandades que hacéis posible que estas realidades lleguen, pues ahora a hacerse patente también. María José, esta obra, que tampoco no es conocedora y es obra tuya, de los Beatos, ¿verdad? Del Beato y la Beata Doña Blanca, pues ellos también han sido que han promocionado muchísimo la devoción y la hermandad, sacerdote, un hombre de Dios, y que realmente lo hiciste maravillosamente, ese cuadro que está expuesto en este templo, como en tanto, ¿no? En San Francisco, en la sede comunitaria que tenemos, como es Cáritas, y en muchos otros lugares que tienes expuesto. Y realmente, pues también me congratulo con la asociación de María Auxiliadora y sobre todo con nuestro querido Ángel, con Trini, amén, pues que realmente pues hoy estaréis también llenos de alegría y de orgullo. Para toda la comunidad, porque somos una comunidad, ego sum pastor bon, yo soy el buen pastor y todos vamos unidos a un pastor, a Jesucristo el Señor, y vamos caminando hacia Él. Por eso quiero felicitaros, en particular a toda Palma del Río, por este bello cartel de glorias y que la Virgen siempre sea nuestra inspiración. Aquella que realmente nos transforme, y sobre todo nos transporte con su olor a flor, como ha querido también manifestar en este bello cuadro. Esas flores no son bellas, sino también tienen olor. Y ese olor, pues, nos llevan a saber que la Madre nos acompaña durante todos los momentos de nuestra vida. Por eso, nuestra vida, como dice Martín, pues tiene que ser alegría, y esa es la realidad del cristiano. La alegría tiene que inspirarnos continuamente. Así que felicidades a todos los que habéis hecho posible este momento. Felicidades a los medios de comunicación, querido Juan, también a ti, porque sé que estás con tus problemas de espalda, incluso ahí presente siempre, y a todos los que realmente pues, estáis en estos momentos.
pues vamos a darle gracias a la Virgen. Yo creo que deberíamos de terminar no solo con la bendición, sino rezándole un Ave María y después, si se animan los salesianos, le cantamos el himno, ¿eh? Pues nos ponemos en pie. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Obras de la lucha, Señor, y consuelo, y a esta, esta vida llegue al cielo. Ruega por mí, Virgen Santísima, ruega por mí. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues ahora a disfrutarlo de la mejor manera, de la misa a la mesa y con una buena cerveza. Poner la cama.